O sea, realmente las tecnologías de la información y Internet son un gran recurso. Desafortunadamente, como en todos los aspectos de la vida, siempre hay personas que intentan hacer mal uso de estas tecnologías, muy específicamente de las redes sociales. En México hay cerca de 65 millones de internautas, los cuales utilizan como principal vía de acceso un teléfono inteligente, dispositivo seguido de cerca por las laptops y las computadoras de escritorio. El lugar de conexión más utilizado es a través de un módem casero, aunque los dispositivos móviles van ganando terreno poco a poco. El método de acceso a la red predominante es el Wi-Fi casero. Después de este se encuentran los planes de datos de telefonía celular y al final el Wi-Fi gratuito. Los mexicanos dedican más de 7 horas a navegar en la red, teniendo como principal puerto sus redes sociales. Sin embargo, estos datos solo hablan del Internet de la superficie. Una simplificación brutal. Hace 10 años ahorita Internet ha cambiado mucho, ¿no? Hemos pasado de un Internet que tenía varios entornos de comunicación a una Internet de redes sociales hoy en día. Y unas redes sociales muy simplificadas, ¿no? El grave problema es que hoy en día Internet, en este Internet de superficie, todo el mundo cuando habla de redes sociales habla de 5 o 6 monopolios. Facebook, Twitter, Instagram, etc., ¿no? Bueno, hay más de 150 y solo nos referimos a 5. Yo creo que hay otras páginas más interesantes, por ejemplo 4chan. 4chan es una página donde surge el Legion of Hulk. 4chan estamos hablando de hace de 10 años que existe, ¿no? 4chan. Es una comunidad virtual. Bueno, 4chan tiene trolls, pero también tiene, y que eso es lo valioso, gente que incluso analiza leaks, documentos y filtraciones. Yo categorizo, al menos así yo lo veo, que son comunidades débiles que necesitan vender imagen, que necesitan ser trolls y que son incluso, que creo que este ya es lo sociológico y lo interesante, son capaces de echarse culpas con tal de tener 15 minutos de fama, ¿no? Legion of the Hulk es el nivel más superficial nuevamente de todo esto, ¿no? El nivel más abaratado. Habría otras comunidades más fuertes, 4chan, 8chan, Goringa. Son otras comunidades que tienen otras dimensiones más. Tenemos una investigación al respecto desde mediados del año pasado, una investigación que tenemos en curso, por transmisión de contenido nocivo. Sí, nosotros, cuando no es reportada por la ciudadanía, nosotros, obviamente, con la colaboración que tenemos con Facebook, solicitamos que esa página sea dada de baja, porque está infringiendo sus propias reglas y está afectando la convivencia armónica en nuestro país. Es decir, ellos crean su página. Y lo que hacen es promocionarla para que busquen popularidad, ¿no? Tratan de, desde luego, cuando hay eventos de impacto nacional, estar ahí presentes para que se den a conocer. Entonces, los jóvenes que pudieran o niños que pudieran estar mucho tiempo solos en casa, tal vez con una situación donde no hay una buena comunicación con los padres de familia, y están mucho tiempo libres, pues pudieran acceder a estas páginas y ahí es donde empiezan a formar parte de estas páginas, ¿no? Los que entran en las redes sociales, 30% son adolescentes. A esas redes, o sea, de esas redes, 30% entran en esas redes, ¿no? 30% de adolescentes entran en esas redes y están en esas redes, ¿no? Estamos hablando, y ahora bien, otro dato interesante que da AMIPSE, todos esos ingresos son en casa.
Entonces estamos hablando que son jóvenes, que son hijos de familia, que por alguna razón no están descuidados o no se han dado cuenta de por qué son así, etc. No sabemos, ¿no? Pero tenemos ya un perfil de quiénes son, un poco característico, ¿no? Ahora bien, ¿qué tipo de jóvenes son? Bueno, ya vimos que son jóvenes de clase de familia. Pero otro aspecto, son jóvenes también muy permeados por la ideología Hollywood, por la ideología de Estados Unidos. Legión Hulk pues, tiene que ver con la película Hulk. La primera recompensa es construirme un narciso. Construirme una imagen que me guste. Entonces, en Facebook pues, me pongo las fotos más bonitas, voy a los mejores conciertos, nunca pongo el lado malo, ¿no? La segunda gratificación que dan es el acomodo social. Quizás mi vida es muy triste, no tengo trabajo, mis papás apenas si me pueden pagar en internet, pero tengo varios likes en YouTube, entonces empiezo a tener un reacomodo en lo digital, ¿no? Tengo un pequeño reacomodo. Y si dedico esto y genero noticias clickbaiting, puedo tener todavía más seguidores, ¿no? Esa es la segunda gratificación, ¿no? La tercera gratificación, la identidad, el acomodo social, que es la consecuencia lógica, el poder. Me empiezo a sentir autoridad o antiautoritario. De la realidad brutal a refugiarme en la realidad virtual, mejor me refugio en la realidad virtual. Es más fácil, ¿no? Soy agresivo, soy alguien existo, ¿no?